La Organización de las Naciones Unidas nombró el día de hoy como próximo secretario general al portugués Antonio Guterres, un cargo que pretende utilizar para unir al mundo a favor de la paz. El nuevo secretario general reemplazará el próximo 1 de enero a Ban Ki-moon y contará con un mandato inicial de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante su primera locución, Guterres dijo: "Sin paz, la vida está vacía de todo contenido". Sin paz no podemos garantizar el desarrollo sostenible. El nuevo secretario dejó claro que su objetivo es unir a toda la comunidad internacional para terminar con los conflictos como los de Siria, Yemen y Sudán del Sur. Hay que destacar que Guterres fue electo con 193 votos por parte de los estados miembros de la ONU. Desde nuestra plataforma multimedia, Kelvin Bolívar, Noti Minuto.